Pese a que en el destino permanecen alrededor de 70.000 turistas y las playas parecen a las de Acapulco, el sector gastronómico del municipio de Benito Juárez reporta una caída en ventas, informa Gabriela Delgado Tiempo. La presidenta en Cancún de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, refiere que se tenían buenas expectativas de acuerdo a las reservaciones que se reportaban en los hoteles. Veníamos operando a un 50%, si recuerdan, algunos me hicieron una entrevista, a un 50% de la operación que generalmente se lleva en una temporada normal. La primera semana pensábamos que el viernes o sábado se iba a recuperar. No, de hecho bajamos. Vimos una disminución del 10%. Si estábamos al 60%, bajamos al 50%, ¿no? Añade que con algunos integrantes del sector gastronómico de Benito Juárez se hizo un análisis sobre lo que pasaba, porque el aeropuerto ya tiene dos récords históricos en una semana, lo que redunda en un lleno absoluto en el destino. Y las playas están, parece Acapulco, porque sí, afortunadamente, yo creo que sí es de admirar que ha habido un poder de convocatoria. Nada más que aquí sí hay un asunto que debemos de analizar los empresarios junto con la Secretaría de Turismo y las dependencias correspondientes. ¿Por qué? La lideresa restaurantera comenta que hay muchos casos en los que los visitantes llegan a casa de amigos y familiares, cuando no a los grandes hoteles que ofrecen todo incluido e incluso a pequeños centros de alojamiento del centro. Gabriela Delgado añade que casi la mayoría de estos, que representa apenas 1% del total de visitantes, si van a la playa se llevan su anafre, van al súper y compran para hacer tortas, sándwiches y atunes, y es gente que ya no sale a consumir. Porque nos está llegando mucho turista, mucho visitante, nada más que es un visitante que no está dejando ninguna derrama. A quienes les dejan derrama, en todo caso, son a las grandes cadenas o a los grandes capitales. La situación cambia en cuanto a la comida rápida, donde las pizzas llevan ventajas sobre otras especialidades, afectando incluso a los negocios establecidos, por lo que Delgado Tiempo llama a los agremiados a trabajar para mejorar la captación de clientes. En cuanto al cheque promedio, la titular de la CANIRAC en el destino indica que hay un ligero desembolso por parte de los clientes que acuden, para pasar de los 130 pesos por persona a los 150, y destaca que el perfil es de gente que no viene para la fiesta. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.